No mientas más, Delia. Sé honesta y confiésale la verdad a Fernando José de una vez por todas. Mamá. No la llames así. Esta mujer te abandonó a tu suerte. Para ella fue más importante irse con su amante que quedarse a tu lado. Debes perdonarla. No debes. Ha llegado el momento de descubrir quién de las dos tiene la razón. De aquí no me voy a mover hasta saber qué fue lo que verdaderamente pasó. Has acomodado todos los acontecimientos a tu conveniencia. Claro, quieres quedar como una mujer de conducta intachable frente a tu hijo. ¿Vas a negarme que para ti lo más importante fue tener dinero? Envidiaste desde siempre mi fortuna. ¿Es eso cierto, Margarita? Claro, claro que es cierto. Desde niña siempre quiso todo lo que yo tenía. Y así fue que no solo se quedó con mi fortuna, sino también con mi marido al volverse su amante. Fuiste capaz de traicionar la confianza de quien te abrió las puertas de su casa. Pero por favor, Fernando José, esta mujer te está contando solo la parte de la historia que le conviene. Nada de eso es cierto. Cállate. Cállate. Porque vengo decidida a desenmascararte. Maldita hipócrita. Voy a contarle a Fernando José delante de ti todo el mal que has hecho para salirte con la tuya. ¡No la escuches! ¡Está mintiendo! Nada de lo que vaya a decirte es cierto. A ti lo único que te interesaba era ocupar mi lugar. Y no descansaste hasta conseguirlo. Pero ya estoy de regreso, dispuesta a recuperar todo lo que es mío. Y ni tú, ni nadie me lo va a impedir. ¿Lo oíste? Ni tú, ni nadie. Te hubieras quedado donde estabas. Maldita la hora en que se te ocurrió regresar. Si hubieras sabido que me ibas a causar tantos problemas, te hubiera... ¿Qué? Me hubieras eliminado. ¿Cómo hiciste con Berta y con Florentino? ¡Basta! Un momento. ¿Es cierto que te vigila la policía? Nunca podrá probar nada. Cosme me informó que tienes arraigo domiciliario. Que las autoridades te detuvieron en el aeropuerto porque pensabas huir del país. Si no eres culpable de nada, ¿por qué querías irte? ¿Por qué? Tú también estás en contra mía. Tú también desconfías de mí. Dios mío. ¡Qué injusto eres conmigo! Valeria, yo estaba presente cuando Florentino te acusó de su muerte. Dijo claramente que tú lo envenenaste. Nunca podrá probarme nada. De la misma forma en que no podrán probar que fue tu padre quien hizo aquel fraude. ¿Ahora vas a acusarlo a él? ¡Porque es la verdad! Cuando yo me di cuenta, quise evitarlo. Pero él me amenazó. Y yo, por miedo... ¡Mira! Es una hipócrita. Una maestra del fingimiento. Di la verdad de una vez. ¡Dila ya! Y acabemos con esto.